No importa de qué facultad usted sea, no importa qué carrera estudia en la universidad, hay una materia que nos une a todos, una hermosa y maravillosa y relajante materia que se llama métodos de investigación. Sí, a mí me causa el mismo impacto. Esa materia que nos une a todos, que impacta dependiendo qué maestro te lo dé. Yo tuve, hoy puedo llamar el privilegio, ayer no estaba muy seguro, de llevar esa clase en la Facultad de Teología con un hombre de baja estatura, delgadito, un hombre que cuando caminaba alrededor de la universidad con su perro chiquitito, se veía tan inofensivo, pero en el aula se transformaba y realmente era un fuego andando, enseñando, el doctor Tevni Grajales Guerra. Y yo tengo esa materia bien clara en mi mente porque fue la materia más estresante en el primer semestre. Medio semestre y yo no pasaba de la pregunta. Llegaba, pues profe, esta es la pregunta. No, no, demasiado larga, muy larga. Estás agarrando así demasiados conceptos. Cámbiala. Siguiente clase, profe, aquí está mi pregunta. No, 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 demasiado corta, muy insípida. Oh, pues, ¿quién lo entiende? Yo estaba desesperado. El tema con él era que había que llevar parte del trabajo para ir a la clase a discutirlo. Y como yo a veces no hacía parte del trabajo, pues ya mejor, pues no iba. Borren eso del video, por favor, eso no es predicable. A veces ya no entraba a la clase, pero no solo yo. Varios compañeros sufríamos, decíamos, Señor, toca el corazón del doctor Grajales. Pero él parecía siempre tan inflexible, tan correcto. Cuando el semestre se estaba terminando y yo me di cuenta que la materia estaba en grave peligro, también me di cuenta que mi beca dependía de eso. Entonces dije, no, Señor, yo tengo que hacer algo, algo, lo que sea, porque estoy muy mal, muy mal. Ya había conseguido la pregunta, pero el desarrollo de la pregunta no iba tan bien. Decidí hacer algo que se llama acto desesperado. Ir a visitar al doctor Grajales a su casa e implorar clemencia en la clase. Me acuerdo que me armé de valor una mañana, pedí permiso en el trabajo, llegué a su casa ahí en el campus universitario, toqué la puerta y salió tan tranquilo. De verdad yo lo veía y decía, ¿cómo puede vivir tan tranquilo? Causando tanta angustia en los estudiantes. Donde quiera este doctor Grajales, si un día ve esto, eso ya lo olvidé. Cuando me paro frente a él, él siempre, quien lo trató, sabe que con el estudiante era súper correcto. No importa la edad que tuvieras, él iba a ser muy educado. Y él me habla, me dice, Señor Orozco, qué milagro verlo en casa, pase usted. Y pasé todo tembloroso, ¿no? Siéntese, ¿en qué puedo servirle? Profe, mire, usted sabe que uno aquí trabajando duro y pues a veces no le da el tiempo. Y empecé a armar la mejor estrategia que pude. Yo recuerdo su rostro solamente así serio, de un panameño bien centrado, observándome. Prosiga, prosiga. Cuando terminé, aterricé en lo siguiente. Profe, así que yo he venido a buscar ayuda porque yo siento que estoy perdido en la clase. Necesito su ayuda. Pues yo estoy seguro que ustedes sí me entienden qué ayuda estaba buscando. Necesito su ayuda. Él se me queda viendo y me dice, ¿ayuda? Muy bien, vamos a darle una ayuda. ¡Ah! Yo sentí que volaba. Dije, de los valientes es el reino. El pastor se va, se mete a su oficina, regresa en el tiempo cuando sí se usaban registros escritos. Me dice, ¿matrícula, señor Orozco? 941108. Permítame. Ajá, ajá, Cuando me ve yo casi digo, Según mi registro, señor Orozco, para librar la materia con la mínima nota, usted necesita entregar a fin de esta semana una investigación de proyecto con una nota de 100 limpio. Unas décimas menos va a provocar que usted no alcance la nota y se vaya a un extraordinario. Espero que esta orientación sea la ayuda que usted necesite, señor Orozco. Y así me fui
derrotado, directo a la biblioteca. Alabo a Dios por mi jefe de trabajo ese tiempo que él sí escuchó mi angustia, me dijo, tómate la semana. Me la viví en la biblioteca como nunca. Lo que no hice en tiempo de paz, lo hice en tiempo de guerra. Y estoy investigando y escribiendo ese método de Nancy Weber, de Bimeister, me lo aprendí. Hice mi investigación. La entregué y saqué 97. Y al final decía, extraordinario. ¡Ah! Me animé a saber que éramos como 40. Y estudiamos, y estudiamos, y estudiamos, y estudiamos. Y el día del extraordinario me presenté, nos sentamos, todo nervioso. Él repartió el examen, una hoja así que parecía tesis, y así para todas las mesas. Dijo, antes de que lo volteen, vamos a orar. En cuanto terminamos la oración, dijo, fulano, sultano, sultano, Orozco, fulano, sultano, póngase de pie, pueden retirarse. ¿Qué? Están exentos de este examen. Yo casi me frustro después de estudiar madrugadas enteras. ¡Ah, no! ¡Ahora quiero el extraordinario! Pero no, la verdad es que no fui tan valiente. Dije, mejor me voy. Fui luego al portal de sistema. Me puso 71. ¿Cuándo lo voy a ver, profe? ¿Por qué me hizo eso? Me dijo. Las preguntas, señor Orozco, son el alma del aprendizaje en esta vida. Espero que esta experiencia le ayude a investigar las cosas que son relevantes aquí. Yo nunca olvido a ese hombre. Y a partir de ahí me encantan las preguntas. Esta mañana yo quisiera hacerles una pregunta. No es técnica, ni tampoco está enmarcada en libros. Pero es una pregunta relevante. Por favor, ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. La pregunta es esta. ¿Cuál es el asunto más importante por resolver mientras estamos vivos? Piense bien. ¿Cuál es el asunto más importante por resolver mientras vivimos? ¿Cuál? Por supuesto, respuestas tan variadas como percepciones y edades. A lo mejor hay gente aquí, muchachos que están aquí enamorados, con un ojo al sermón y otro a la muchacha, que dicen, ay, pastor, lo más importante es que fulana me haga caso antes de que mi amigo me la gane. Otros que están solteros, deseosos de casarse, dicen, el más importante es conseguir un esposo, pastor, porque ya hasta el tren se me está yendo. Y otros que ya están casados, a lo mejor lo más importante, pastor, es no casar. No es cierto, eso no están diciendo. ¿Cuál es el asunto más importante? Mire, yo he hecho esta encuesta en iglesias más pequeñas. No me atreví a hacerla aquí porque no iba a terminar de revisar respuestas. Pero he encontrado respuestas variadas. Muchas respuestas ponen Dios. Pero, pues, según Dr. Temni, en ese método no es la respuesta, porque Dios no necesitamos resolverle nada, Dios es Dios. Otros han puesto alcanzar la salvación, y etc. Hoy quiero solamente sugerirles una respuesta que me parece muy importante. Pero no se las quiero dar así, terminar el sermón, porque si se las doy así, así en frío, a lo mejor usted va a decir, ah, eso dice porque usted es pastor. Me gustaría que la respuesta nos las puedan dar algunas personas que vamos a entrevistar esta mañana. Les advierto que no son personas así muy ortodoxas en su conducta. Tampoco personas muy religiosas ni bien portadas. Pero que creo que nos pueden aportar una respuesta imparcial. Le vamos a preguntar a las personas que han pasado por estos pasillos. Esta foto que ustedes ven ahí es la foto de una de las prisiones más grandes en el estado de Texas, en donde hay personas que son sentenciadas a muerte. Ese pasillo es el pasillo de los sentenciados y ahí hay varios mexicanos, ¿saben? Esperando condena.
Y cuando llega su condena, es bien interesante porque cuando se acerca el momento de la ejecución, que generalmente les ponen años adelante, los llevan para que tengan la última cena y les hacen pedir lo que ellos quieran. Yo a veces he pensado, ¿será que tendría hambre? Pero así lo hacen. Y después los llevan a un cuarto como este. Es un cuarto, pues, no tan alentador. Hay una cama para que usted pueda descansar bien por mucho tiempo. Hay un cristal polarizado para que usted no pueda ver el rostro de las personas que están ahí asistiendo, algunos gozando con su ejecución, otros llorando. Hay algunas cintas que amablemente te invitan a permanecer en el lugar, aunque no quieras. Pero el elemento bien interesante es lo que está ahí arriba en el centro, es un micrófono. Porque de acuerdo a la constitución de ese país vecino, se le pregunta a las personas, ¿cuáles son sus últimas palabras? Mi forma de entender las cosas es que si uno sabe que va a morir, lo último que va a decir tiene que ser, yo pienso así, a menos que uno esté muy fuera de foco o así muy mareado, pero tiene que ser el asunto más importante que está en la mente de la persona. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos no están de acuerdo con eso? ¿Cuántos ni me están haciendo caso y ya se quieren ir a comer, verdad? Puede ser que sea lo más importante o puede ser que esté en un estado de shock y no sea lo más importante. Todo es posible. Lo más seguro es que quién sabe. Lo que sí es cierto es que las personas hablan cosas serias. Hay un reportaje de un periódico importante del país que ha compilado las últimas palabras de varias personas que han muerto allí, varios mexicanos. No los vamos a ver todos, pero he rescatado varios que nos van a ayudar a mirar una constante en las respuestas. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Recuerde usted, ellos no son personas que hayan sido tan religiosas, tan ortodoxas en su vida, pero están en un momento clave. Trate de identificar cuál es el tema que los une a la mayoría de ellos. ¿Listos? Vamos rápido. Miguel Ángel Flores, 9 de noviembre del 2000. Dios me está esperando, Dios me espera ahora. Frase corta. Ramón Montoya Facundo, 25 de marzo del 93. Que Dios nos ayude. Estoy listo. Benjamín Mario Murphy, en el 97. Hoy es un buen día para morir. Los perdono a todos ustedes. Y espero que Dios haga lo mismo. Javier Suárez Medina. Este llamó poderosamente mi atención porque él no dijo últimas palabras, dio un último sermón. Este es un fragmento de él. Antes que nada, ¿antes que qué? Antes que nada, me gustaría pedir disculpas a la familia Cadena por cualquier daño y sufrimiento que les haya causado. Por favor, perdónenme. Y espero que encuentren en su corazón lo necesario para perdonarme. La paz que encontrarán será una paz temporal, refiriéndose a su ejecución. La verdadera vendrá a través de encontrarse con Cristo. Entréguense a Cristo y encontrarán la paz con Él. Unos más. Ángel Maturino Reséndiz, en el 2006. Quiero preguntarles si su corazón es capaz, ¿de qué cosa? De perdonarme. No tienen que hacerlo. Yo sé que le permití al diablo controlar mi vida. Solo les pido que me perdonen y le pido al Señor que me perdone por permitirle al diablo engañarme. Gracias a Dios por tenerme paciencia. No tenía derecho a causarles dolor, no merecían esto. Obtengo lo que merezco. Humberto Leal García, realmente lo lamento. Eso es todo. Lastimé a mucha gente, toda la culpa. Lamento mucho lo que hice, ojalá puedan perdonarme. Terminemos con este espectáculo, guardia. Ah, una cosa más. ¡Viva México!
¡Viva México! Pastor, ya no nos ponga triste. Espere, soporte una más. Ramiro Hernández Llanas, estoy feliz. Lamento lo que hice. Digo esto con todo el amor y la alegría. No tengo dolor ni culpa, solo tengo amor. ¿Cuál es la constante que aparece en todos ellos? Que de paso, la mayoría de ellos no se conocieron entre sí. ¿La pudieron detectar? ¿Cuál era el asunto más importante que estaba en la mente de ellos antes de descansar? Ninguno de ellos dijo, antes de morir quisiera preguntar quién va a ganar la Champions este año. Nadie preguntó eso. Es más, nadie dijo, mi Ferrari, ese que quién se lo va a quedar. Ni siquiera, ¿quién se va a casar con mi señora ahora? ¿Quién? No, todos estaban centrados en un tema. El perdón, que las personas a las que dañaron estuvieran en paz, que ellos estuvieran en paz. Todos estaban interesados en un tema. Yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el asunto más importante por resolver mientras estamos vivos? Hermanos, no es la única verdad, es una propuesta seria. Vivir sin culpas y encontrar paz es uno de los asuntos más importantes por resolver mientras vivimos. Vivir sin cargas, vivir sin estar pensando, hubiera hecho, no hubiera hecho, dije, no dije, ¿cómo? ¡Wow! Esa carga, ese estrés, esa angustia. Vivir liberado con eso es súper importante. La paz, la gran pregunta sería, ¿se puede vivir en paz en este mundo? Miren, me ha tocado vivir en pura ciudad pacífica y hermosa, Reynosa. ¿Se puede vivir en paz aquí y ahora? Bueno, la respuesta bíblica es sí se puede. Sí se puede, porque en Cristo todo es posible. Dígale al de al lado, aunque parezca medio incrédulo, sí se puede vivir con paz. Dígale así al de al lado. Sí se puede vivir con paz. La última pregunta de esta mañana es, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrar paz? ¿Cómo? Y mire, tengo que ser muy rápido en esto, así que tiene que estar bien despierto. Cuando era un niño, literalmente un niño, el profe Castillo realizó un seminario de estudio del camino a Cristo. ¿Se acuerda, profe? Hace muchos años. No sé si lo ha repetido, pero lanzó convocatoria abierta y fui y me inscribí en rectoría. Y nos reunía los sábados de tarde con un panfleto así que por ahí debo conservar. Y eran puros adultos. Pero el profe daba una clase del camino a Cristo y después nos separaba en aulas en lo que hoy es tecnología dental y nos ponía a leer el capítulo solos. Ahí aprendí lo que era el silencio ensordecedor. Silencio. Y yo a esa edad decía, ay, nadie habla, qué miedo. Pero ahí empecé a tomarle gusto por la lectura en silencio. En ese precioso libro encontré principios muy importantes que hoy, aunque no da tiempo de leer, sí me gustaría que usted pueda repasar. Escuche bien, por favor. Si usted hoy, detrás de esa cara de feliz sábado, está angustiado, si usted hoy, detrás de la corbata y el perfume, usted está desesperado, trae cargas, trae culpas, hoy, escuche lo que el Señor tiene que decirle. Es un proceso bien sencillo, pero vital para encontrar paz. Y esta es la primera. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. La confesión es el primer paso para liberarse de la culpa y alcanzar paz. Confesar, decir lo que has hecho o lo que estás haciendo, de eso que no puedes hablar y que te controla, confesar. Pero la confesión debe tener ciertas características. Y una de esas características es que la confesión tiene que ser voluntaria.
no sirve la confesión forzada. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No dice que te traigan amarrado. Que te ven y hagamos cuentas cuando te hayan descubierto. No. Una de las historias que más recuerdo del pastor Oscar Rivera en un campamento. Él contó, espero no decir mal lo que usted contó, pastor. Él contó que en un lugar muy lejos, en un campamento, se descubrió que un muchacho había introducido al campamento narcóticos. Pero no sabían quién y había que descubrirlo. Y entonces el pastor dice que alguien por ahí dijo, ¿cómo le hacemos? Ya sé, tráiganlos. ¿De quién sospechan? Pues de fulano. Usted sabe, ¿no? Cría fama y échate a dormir. Y esa persona de colmillo largo y retorcido fue, le dice, fulano, ven. Pero así, ¿qué pasó, profe? Lo sé todo. ¿Qué sabe? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. La única duda que tengo en este momento es si tú eres de los que tiene marihuana y cocaína o solo marihuana. Profe, le prometo que solo marihuana, dice. Era todo lo que quería saber. Y así lo descubrieron. Método efectivo, eficaz para agarrar a un infractor, para salvación, para confesión, no funciona. Porque tiene que ser voluntario, no a fuerza. No es, fíjate que, pues es que, ¿cómo te digo? Estoy embarazada. Pues sí, pero estoy embarazada y lo digo porque ya tengo 3 meses. Ya no hay más cómo esconder. El asunto es voluntario. Y una cosa más, la confesión que funciona para tener paz tiene que ser específica. El pueblo de Israel lo sabía y en ese momento de confesión, entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega al Señor tu Dios por tus siervos para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey para nosotros. Ser específico. A veces cuando vamos a confesar con Dios, somos como cuando jugábamos a las escondidas o a las traes. Uy, ¿a poco jugaba eso, pastor? Yo sí. Y entonces la técnica era esconderte y aquel te estaba buscando y había que llegar por atrás, tocar la base y decir, 1, 2, 3, por todos mis amigos y salvabas a todos. Eso lo hacías y el que estaba buscando te caía mal para que siguiera buscando. Y a veces así hacemos con Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados del 2003 para acá. No, específico. Mientras más específico, más profundo el dolor que se comprende, más se puede percibir el daño realizado. De paso, la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento genuino es que la culpa es el miedo a las consecuencias y el arrepentimiento es el dolor por el daño que causamos. Y esa es la última parte del proceso de tener paz. Arrepentimiento genuino. Eso no significa llorar todo el tiempo. ¿Cómo sé si me arrepentí? Si di la vuelta a ese acto, si ya no lo practico más, entonces me arrepentí. Si lo sigo practicando, aunque haya llorado y siga llorando, no me he arrepentido. Porque las lágrimas no son la prueba máxima de arrepentimiento, ni tampoco el sentimiento, es el haber abandonado y detenido la acción que está causando daño. Cuando pasamos por ese proceso, el Señor promete paz. ¿El Señor promete qué cosa? Paz. Mire. Ay, está riesgoso esto, pero ahí va. A veces nuestra vida se vuelve tan confusa que es posible asistir a un templo cada semana, tomar una Biblia y venir a cantar, a escuchar un mensaje y adorar, aún sabiendo que llevamos una doble vida. La primera vez se sufre y después uno hasta se adormece y vives en una crisis existencial terrible. Pero déjame decirte esta mañana que el Señor te comprende perfectamente, pero necesita
darte paz. ¿Cómo logramos arrepentirnos de verdad? No hay un método. Déjeme terminar así. No hay un método. Dentro de mis labores estudiantiles en actividades complementarias, ocasionalmente era el ser monitor de plantel. Un trabajo que yo no hacía regularmente, no era mi función, pero cuando faltaba gente, lo hacía. ¿En qué consistía ese trabajo? Yo no sé si siga funcionando igual. Nos daban una lámpara de esas grandes, unos radios, un chaleco, y nos hacían sentir la ley de la universidad. Y después, cuando el sol caía, andábamos en parejas patrullando el área y andábamos buscando que todos estuvieran en orden, decentemente y amén. Sobre todo, los novios, en potencial peligro de riesgo de ser tres y no solo dos. Entonces buscábamos por la universidad y la indicación era clara. Cuando usted encuentra una parejita en riesgo, fíjense el término, así era, en riesgo, usted échele las luces para que se detenga. Llame a su jefe inmediato de monitoría, va a tomar las matrículas, va a reportar a quien corresponde, los muchachos enfrentarán los cargos necesarios que deban enfrentar. La instrucción era clara. Y así andábamos, como decía yo en ese tiempo, venadeando por la universidad. Nuestra zona favorita de búsqueda era Ciencias de la Educación. Un día, espero no equivocarme con lo que estoy diciendo, pero es importante, un día, al patrullar por esa zona, noté que un árbol se movía. Nada del otro mundo, pero pues los muchachos jugando sociales no estaban. Estaban ahí en medio de dos árboles así, pusimos las luces, inmediatamente así, los muchachos quizás estaban dándose un beso, ¿no? Allí y rápido, y voltean, ¡ey, apaga la luz, apaga la luz! Yo me avergüenzo de lo que voy a decir, pero yo decía, ¡ah, no! Más se las echaba. ¡Ah, no! Yo tengo indicaciones claras y precisas. Y ahí estoy con la luz, con la luz. ¡No, quítalas! Y entonces, aquí, pareja, pareja, cambio. Tengo un 10-4, ni sabía que era el 10-4, pero siempre lo quise decir. Tengo un 10-4, por favor, háblale al profe. Y él me rogaba, me decía, hey, compa, amigo, no, no me delates, no me delates. Mira, somos estudiantes también. Lo siento. Hay una beca que ganar. No, no me enorgullezco de eso, Finalmente, ahí los tuvimos. Yo me acuerdo que ella quería llorar, él estaba súper estresado. Y el profe llegó. Cuando la persona que debía impartir disciplina llegó, a ver, muchachos, atrás. Amigo, ven, hija, ven. ¿Tienen hambre? Y ellos se vieron con cara de, ¿por qué? ¿Nos va a envenenar o qué? ¿Por qué? ¿Tienen hambre? Pues sí. ¿Y tú, Orozco, tienes hambre? No. Igual, vamos a ir a cenar. Trae la Lobo. La Lobo era una camioneta que nosotros le decíamos la Lobo, pero ya ni sabíamos si gasolina traía. Trajimos la camioneta. Vamos a ir a cenar, vamos. El profe fue, sacó permiso para los muchachos y fuimos a cenar. Miren, todos menos el profe íbamos con cara de extrañes, de estamos extrañados, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo más. Yo decía, esto se sale del código. ¿Ir a cenar? ¿Es un premio? Y el muchacho, el profe, como si nada. Oye, ¿qué? ¿Y de dónde eres, mija? La muchacha, no, pues de tal lugar. Oh, yo conozco, qué bonito. La plática y todo bien. Y yo atrás diciendo, ¿qué está haciendo? Y llegamos a cenar. Luego les digo dónde, otro día. Y cenamos. Y mientras cenábamos, se tocaba de todos los temas, menos el punto que yo pensaba se tenía que tocar. Y yo comí, lo confieso, incómodo, toda la cena. Entonces, ¿de qué sirve nuestro trabajo, pues? Los muchachos, toda la cena incómodos, porque decían, ¿y por dónde viene el golpe? Cuando acabamos de cenar, el profe dice, bueno, ya nos vamos,
ya van a cerrar el dormitorio. Y yo, ¿qué? ¿Ya? Y entonces el profe hizo lo siguiente. Le dice, hey, fulano, ¿tú amas a esta muchacha? Sí, profe. No la expongas de esa manera. Hey, mija, ¿usted ama a este muchacho? Sí. ¿Sueñas casarte con él? Sí. No dejes que te exponga así. Porque ahorita lo que compete es que sus nombres estén en sus dormitorios y mañana en junta de gobierno y pasado mañana quizá con sus maletas volviendo a casa, tirando todos los sueños de sus padres y todos los sueños suyos y todo el dinero que han pagado, que no es reembolsable. Pero en lugar de eso estamos cenando muy a gusto, ¿no creen? Sí. Bueno, mañana no habrá cena. Ya no hagan esto. No se expongan. Terminó la cena y regresamos. Y yo pude ver con estos ojitos, mis hermanos, a esos muchachos siendo muchachos con un noviazgo leal, honesto, precioso. Y siendo los mayores amigos de ese profesor. Su vida fue transformada con ese acto de disciplina fuera del código, pero lleno de amor y misericordia en Jesucristo. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta semana yo estoy orando y mucha gente está orando para que Dios te hable a tu vida en cosas muy importantes que Él está viendo y tú no. Pero escúchame, no podemos avanzar si tú no abandonas lo que estés haciendo. Eso que estás viviendo, que te estorba, si no lo abandonas, no hablo para todos, por favor, si usted está viviendo una vida feliz en Cristo, ignóreme. Esto es para aquel que está viviendo algo que sabe que no está bien, lo está matando, pero igual sigues fingiendo. Tienes que pararte, encontrar paz y dejar que Dios haga lo que quiera hacer contigo. Pero para que eso pase, tienes que detenerte ya. Hoy quisiera invitarte a comer, pero no puedo, que son muchos. Pero espero uno de estos días podamos cenar juntos por ahí. Y eso que haces quizá no solo tiene que ver con una muchacha o un muchacho, quizá tenga que ver con consumir cosas o ver cosas o hacer cosas. Escúchame, no te voy a sermonear ni me asusto, pero te vas a destruir y no va a haber valido la pena estar aquí. Frena tu marcha, amigo mío. Frena tu marcha, no sigas más. Alguien te ciega y te conduce lejos de Cristo. Detente ya, frena tu marcha, piensa, medita, Cristo ya viene. Vas por un mundo convulsionado, frena tu marcha, te invito a pensar, frena tu marcha, amigo mío, vas por la senda de destrucción. Tal vez mañana
Cuando reacciones, será muy tarde. Detente ya. Frena tu marcha. Piensa, medita. Cristo ya viene. Vas por el mundo convulsionado, frena tu marcha, te invito a pensar, frena tu marcha, piensa, medita. Cristo ya viene, ¿y tú qué harás? Vas por un mundo convulsionado, frena tu marcha, te invito a pensar, frena tu marcha y ven a Jesús. Al irnos a comer esta mañana, quisiéramos ir seguros de que quien necesitaba detenerse hoy se detuvo. No voy a hacer una pregunta de exhibición, porque no es el punto. Pero quisiera preguntar en general, en primer lugar, a todos. ¿Habrá alguien que quiera decirle hoy al Señor, 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 yo quiero vivir con la paz que tú prometiste darnos? ¿Alguien quiere decirle eso al Señor hoy? Póngase en pie, si usted quiere. Ahora, fíjese bien, si alguien desea esta mañana decirle, Señor, antes de irme a comer hoy, yo quiero decirte que estoy listo para pensar esta semana y escuchar tu voz. Si hay alguien, uno, una señorita, un hermano, una hermana, un profesor, alguien que quiere decirle eso al Señor, venga aquí cerca para la oración final. Venga, venga. Señor, yo estoy listo para escucharte, estoy en sintonía contigo. Estoy listo para detenerme, aunque no esté haciendo algo mal que yo considere, pero quiero llevar un ritmo más despacio esta semana. Quiero escucharte. Acérquese. Acérquese. Eso le va a recordar esta semana su decisión. Muy bien. Muy bien. Finalmente voy a preguntar en el nombre del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay jóvenes y señoritas que conocen la palabra. Bastante. Oran en cada clase, pero por alguna razón no han tomado su decisión de entregarse a Jesús a través del bautismo. Hoy es una oportunidad. Y yo sé que el Espíritu le está hablando a alguien aquí. Detente y escucha esa invitación. Yo quiero invitarte, si ese es tu caso, y tú deseas entregarle tu vida a Jesús de una vez, detener la marcha y entregarte a través del bautismo, levanta tu mano donde tú estés. Déjame orar por ti esta mañana. ¿Dónde estás? Ayúdame a verte, porque mi estatura no me ayuda. Ahí hay una mano, gloria a Dios. Dos manos, bien. Tres manos. Levanta tu mano, hay varias manos. Muy bien, para esta oración, fíjese bien, en esa oración, quienes han levantado su mano, acérquense a este círculo también. Venga aquí conmigo. Venga. La comida de hoy va a ser muy dulce, porque comeremos con el ingrediente principal, la paz de Cristo. Vengan aquí, quienes levantaron su mano, vengan aquí. Vengan aquí. Vengan. Va a ser una semana de bendición. Ven. Una semana de paz, de alegría. Venga aquí, aquí cerquita.
Algunos levantaron su mano de aquel lado. Venga aquí, venga aquí. Ven, hijo, ven. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro juntos. Vamos a orar. Eterno Padre. Gracias. Gracias. Porque Jesús prometió. Porque Jesús prometió. Que tiene paz para nosotros. Porque tiene paz para nosotros. No hay que pagar por ella. No hay que pagar por ella. Con dinero. Con dinero. Pero hay que buscarla. Pero hay que buscarla. A través de tu camino. A través de tu camino. Y tu palabra. Y tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos. A encontrarla. Encontrarla. Quienes ya la han encontrado. Quienes ya la han encontrado. Manténlos viviendo en ella. Manténlos viviendo en ella. Pero si alguien aquí está buscando, que tu Santo Espíritu, le ayude a encontrar, A Jesucristo. A Jesucristo. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Detén nuestra marcha esta semana. Detén nuestra marcha esta semana. Y permítenos escuchar. Y permítenos escuchar. Tu voz. Tu voz. Y ver. Y ver. Lo que tú ves. Lo que tú ves. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al que está al lado que la paz de Cristo esté contigo. Dígale así.